estamos aquí en Reviews en Español. Seguramente diréis, ¿qué hace este con la Epiphone que ya le hizo en su momento una review? Sí señor, le hice en su momento una review, pero en esta ocasión no voy a hablaros de la guitarra en sí, sino de nuestras amigas las cuerdas que lleva puesta. En este momento lleva unas Aurora Strings cedidas gracias a Aurora Strings España. Pues os quería hablar un poquillo de ellas, mis impresiones y todo lo demás. Ya habréis escuchado un poquillo del vídeo inicial que siempre suelo poner para que sepáis de qué va el tema y lo que escuchéis de ella. Sobre las cuerdas, tampoco como una review de una guitarra, no puedo explayarme demasiado porque no tiene demasiado. En este caso, las Aurora Strings, lo que dicen de ella que tiene la casa es que son cuerdas de níquel con recubrimiento anticorrosión de color alma de acero hexagonal, made in USA. Eso mola porque ya por lo menos sabes que no es made in China, son made in USA. Un detalle que me he dado cuenta que en este caso estas son las estándar, la medida estándar, que no sé si es 46, 49 o las 9 o algo. Es que no tengo ahora los sobrecitos en los que vienen, las puse y se me fue la cabeza. Lo que os quiero decir, en este caso, las cuerdas en esta guitarra quedan muy blandas, las cuerdas quedan muy blanditas. También ten en cuenta que esta guitarra es 24,75 de largo, no es como una guitarra más larga, que entonces puede que queden más duritas, pero en este caso aquí las cuerdas quedan blandísimas, me encantan el tonito que da, muy blanditas para los bending y no os cuesta ni moverla, y luego sigue afinada, no tienes que estar ahí con sus historias. Un detalle, lo de recubrimiento, es que es verdad, tío, porque está todo el rato brillando, tío. Las ves todo el rato, deduzco que no la podréis apreciar como lo aprecio yo. Pero están muy, 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 muy brillantes. Están todo el día brillantes, las tocas y el tacto súper suave, tío. A mí me encanta el tacto que te da esta cuerdas. El detalle importante de Aurora Strix, que probablemente la mayoría de los que lleguen a esta review será por el detalle de estas cuerdas. ¿Por qué son tan famosas? Porque son de colores. Yo en su momento las conocí ya hace años y siempre quise probar Aurora Strix. Lo malo, que muchas tiendas pues no las traen, las tienes que comprar directamente a distribuidores oficiales, a la marca oficial, pero en muchas tiendas es difícil verlas, y eso que la marca es de la casa, de aquí. No entiendo por qué no se vende un producto tanto como debería y un producto tan llamativo y de buena calidad. En este caso, los colores, a mí me las han dado de color negra, que con la guitarra queda súper elegante. También las hay de color roja, rosas, verde, un cojón de colores. Y para abajo también. Lo bueno de estas cuerdas es que también valen para acústica, es tanto eléctrica como para acústica. Le pones el número y se las pones directamente a la acústica y le valen. Pero en el caso de colores es lo que más llama la atención estas cuerdas, y mola muchísimo el color porque es que le da un toque todo morón. En color negra os encantará la mayoría, pero imagínate esta guitarra con las cuerdas en roja, queda cojonuda. En cuanto a tono y demás, los armónicos los aguanta muy bien. Ha estado aguantado hasta ahora, lo que pasa no sé si lo habréis escuchado, lo habrá pillado el micro, pero lo ha aguantado. Aguanta la nota, diré, pon la guitarra que es de caoba y toda la pesca. Bueno, sí, pero el puente, miradlo, no está pegando a la guitarra, así que puede que no tenga tanto que ver. Las cuerdas hay que admitir que son, me han gustado mucho, a mí me molan, y mira que le meto unos buenos viajes. Eso es una de las cosas que tiene, que le pego fuerte con la púa y no desafinan casi. Un detalle que sí he notado es que por aquí sí se acaba yendo la pintura. Llevo una semana y pico, dos semanas, dándole tralla sin cortarme, para, ya que pruebas algo, lo pruebas bien. Y más una cosa de tanto uso como unas cuerdas. Pues lo he estado metiendo bien. Y por aquí se ha ido en la primera, la segunda tal. En esta se ha ido un poquito aquí la pintura. Es normal, porque le vas pegando con unas púas, que encima son las de madera de nuestros amigos Timber Toms. Y son duras las púas y han aguantado bastante bien las cuerdas porque siguen estando perfectas. Se le ha ido un poquillo aquí el recubrimiento de color, pero la cuerda sigue estando impoluta en este caso. Yo son unas cuerdas que recomiendo bastante por el tono, por el sonido que dan, es muy bueno.
Luego, aparte, pues la estética. La estética, a Kilo le va a encantar, tío, darle un toque de color molón así a su guitarra. En color negro quedan que te cagas. También las tienen en los colores estándar, o sea, en color plata como cualquier guitarra. Pero si le quieres dar un toque, un tono de distinción a tu guitarra, yo creo que estas son las cuerdas ideales para ello. Os recomiendo que entréis en la página web de Aurora Strix o en el Facebook de ellos y contactéis directamente con ellos si queréis conseguir cuerdas, porque bastante interesante, por lo menos que os pilléis algún juego y las probéis de verdad, que de verdad os van a gustar. No es precisamente decir, no, a mí es que estas cuerdas me han hablado de ellas, pruébalas. Yo os lo digo de verdad, que en mis chavales podéis confiar, os van a gustar mucho las cuerdas y contactar directamente con ellos si queréis conseguirlas. También dar gracias desde aquí a mi nuevo patrocinador, Moesop, por la ropa, porque no me habéis visto con esta ropa en vuestra vida, ya no me vais a ver bastante. Así que gracias, Moesop, por todo tu gran apoyo y cariño. Y nada más, chavales, para próximas reviews estar atentos al canal y me gustaría ver vuestras impresiones y dudas y comentarios que queráis que os responda sobre Aurora Strings, las cuerdas de colores. Nos vemos pronto, chavales.